Aqui um putito. Excuse-me. Well, perfect. Excellent. Yes, not yet. We are beginning. I'm going to do just a little presentation. Yeah, a long one. Maybe an hour. Then I can go. I'm nervous. There was a word I had. Então, ai, perdão, disseram que isto estava muito fraco. Graças a Deus que está forte. Está mais forte do que eu. Ora bem, eu vou fazer uma... Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vou fazer uma pequenina apresentação do Frei Timothy, embora ele acabe de me dizer, não, podes fazer uma longa apresentação, até de uma hora, não há problema. Ora bem, então, falar do Frei Timothy não é fácil, por um lado, porque haveria tanta coisa a dizer. Portanto, é mesmo... Com muita simplicidade, um pequeno resumo. Frei Timothy é dominicano, foi provincial, foi irmão durante muitos anos, nos conventos, foi prior provincial em Inglaterra. Depois, em 1992, no capítulo geral do México, foi eleito mestre-geral da Ordem. E, portanto, esteve à frente da Ordem Dominicana durante 9 anos, até 2001. E aí correu o mundo inteiro a visitar as comunidades, os frades, veio a Portugal, foi a Angola, por exemplo, só para dar um exemplo. É todo mundo, todo mundo. E depois disso, ele não deixou de ir a todo mundo. Ele, entretanto, ele sempre foi professor, não é? Em Oxford. Aliás, ele vive hoje em Oxford, na comunidade dos dominicanos de Oxford. E ele era professor de Bíblia, Sagrada Escritura. Agora está mais ou menos aposentado disso, mas continua a fazer conferências pelo mundo inteiro. Ainda ontem lembrávamos, ele agora daqui a pouco vai à Suíça fazer 2 conferências, mas vai também à Austrália, vai aos Estados Unidos, isto muito em breve, até março. E, portanto, ele está constantemente a viajar pelo mundo inteiro a fazer as suas conferências, é uma pessoa realmente muito conhecida, imensos livros publicados. Ontem foram aqui lançados 2 livros dele, que estão ali fora à disposição, nas edições paulinas, que já, aliás, aqui há uns anos atrás, tinham começado a editar vários dos livros, traduzidos em português, vários dos livros do Frei Timothy Radcliffe. Sempre com muito êxito, e ontem foram lançados mais 2. O Frei Timothy é mesmo... A gente tem que pôr um ponto final na apresentação, porque senão isto não para. De qualquer maneira, dizer que ele, desde há 1 ano e meio, sensivelmente, ele é membro de uma comissão do Vaticano. O Papa Francisco convidou-o para ele ser membro da Comissão Justiça e Paz do Vaticano. E vou a dizer porquê ele... Papa Francisco te llamou? Provavelmente não. Vou dizer, porque é que o Papa Francisco o chamou para esta comissão? Frei Timothy, por causa das suas ideias, do que vai dizendo, da sua pregação, às vezes não é muito bem compreendido e muitas outras não é bem recebido. E há lugares do mundo onde até há bispos que querem proibir a sua pregação e querem proibir as suas conferências. O Papa Francisco soube disso e disse-lhe, chamou pessoalmente e disse-lhe, já o conhecia, é amigo, e disse, não, eu vou-te pôr aqui como membro de uma comissão do Vaticano e assim os bispos do mundo inteiro vão saber que eu sou teu amigo e, portanto, tu não vais ter tanto problema. E por acaso, diz ele que resultou. Ele tem tido menos problemas desde essa altura. Bom, ontem ele falou sobre uma questão muito importante, o lugar dos leigos na Igreja e, sobretudo, como é que na Igreja toda a gente somos chamados a escutar a consciência laical dos leigos, digamos assim. Hoje vai-nos falar sobre a santidade do corpo. É um tema eminentemente dominicano. Ele ontem falou em inglês, hoje vai falar em espanhol. Toda a gente entende. Mas, assim como ontem, nós no final tínhamos a tradução em português da conferência em inglês, também hoje, no final,
vamos ter em português a tradução, vocês vão ter ali em português a tradução desta conferência em castelhano, em espanhol. Na parte final teremos um debate, vocês poderão fazer as perguntas em inglês, em português, em espanhol, em chinês não convém, mas nessas línguas. E se ele responder em espanhol, muito bem. Se responder em francês, também ótimo. Se responder em inglês, também não está mal. Pronto. Vai ser um Pentecostes. Está bem? Timothy, once more, thank you very much. Today, the people who are here is a little bit different from the people who was here yesterday. There are people who came yesterday, but today I think the Dominican family is more present today. We are very interested about the body and the holiness of the body, okay? The word is yours. Thank you. Do I have to use the... Perfect. Can you hear me? I'm not sure it is working. Yeah. Yes, it is working. Is it working? Can you hear me? Yes, señor. Can you hear me at the back? Yes. Good. Bien. La prima cosa es pido perdón por mi castellano y español. Nunca he estudiado español. He aprendido algo solamente hablando con mis hermanos y hermanas. Y he olvidado mucho. Escúchame, será tu penitencia para cuaresima? Cuaresma. Cuaresma. Y gracias sobre todo a Rui, Fray Rui, que ha hecho la traducción de mi conferencia. Si hay errores, es tu culpa, Rui. Estoy muy contento de volver a nuevo a esta bella ciudad de Lisboa, la ciudad de Elises. Estamos celebrando el 800 aniversario de la fundación de la Orden de Predicadores. Domingo fu inspirado para fundar la Orden a causa de su encuentro con los albigenses. Ellos creían que el cuerpo había sido creado por un Dios malo y que la salvación era escapar de este mundo material. Y Santo Tomás de Aquino, la gran fiesta que celebramos, también abrazó nuestra existencia corporal. Nosotros somos totalmente uno, cuerpo y alma. Tomás dijo, yo no soy mi alma. Y así, el comienzo de la predicación dominicana fue nuestra creencia en que nuestros cuerpos son santos. Una vez estaban discutiendo un dominico y un jesuita sobre los éxitos de nuestros órdenes. El dominico dijo, vosotros, jesuitas, fuisteis fundados para convertir a las protestantes. Nosotros, dominicos, fuimos fundados para convertir a los albigenses. Pero ¿cuándo has encontrado tú, por última vez, a un albigense? Me gusta esta historia porque incómodo a nuestros hermanos amados, los jesuitas. Pero hay todavía mucha gente hoy que odia sus cuerpos. Así, muchos jóvenes sufren trastornos nutricionales desde el sentimiento de que ellos están
demasiados gordos o demasiados delgados. Un montón de personas está obsesionada con la imagen de su cuerpo. Yo entiendo esto. No me atrevo desde hace tiempo a quitarme la ropa en la playa, porque me ha quedado demasiado gordo. Pero estos cuerpos son buenos, un don de Dios. Jean Vanier, el fundador de las comunidades de L'Arche, aceptó una vez una mujer llamada Pauline, que era muy violenta en la comunidad. Y se vino a saber que ella odiaba su propio cuerpo. Lentamente, la comunidad le ofreció curación. Le dieron hermosas ropas, una nueva barra de labios, un oloroso perfume, y sus amigos masajearon su cuerpo. Le dieron baños calientes, el jacuzzi. Y esto curó su violencia. Él pudo mirar su cuerpo sin vergüenza. Dorothy Day fue una famosa activista por la paz que se convirtió al catolicismo. Ella escribió en su diario: para esta carne envejecida yo la amo, la trato con tenura, pero también me alegro de que ella ha sido bien usada. Eso era mi vocación, esposa y madre. Yo me di a mi marido y a los niños, mi carne bien usada declina, mis pechos caen, mi cara envejece, pero mis ojos y labios se alegran, aman y ríen con felicidad. No solamente nuestros cuerpos son buenos, sino que ellos son señal sacramental de la presencia de Cristo en el mundo de hoy. Santa Teresa de Ávila escribió: Cristo no tiene otro cuerpo que el tuyo. No tiene manos ni pies en la tierra, excepto los tuyos. Tuyos son los ojos a través de los cuales Él mira a este mundo con pasión. Tuyos son las manos con las que Él bendice a todo el mundo. En esta conferencia, pues, quiero explorar de qué manera nuestra existencia corporal está bendecida en Cristo. Para esto, voy a tomar el primer milagro de la historia de la Iglesia después de Pentecostés, la curación del cojo fuera del templo, en el libro de los Hechos, capítulo 3. Esto es el comienzo de la misión de la Iglesia. Incluye casi todos los aspectos de ser cuerpo: el oír, el ver, nuestros rostros, el tocar, nuestros pies, incluso el bailar. Bien, voy a leerlo. Quizás tú puedes leerlo. Why not? From there. Então, já está a funcionar.
internacionais, não é? Então, Frei Timothy vai, depois desta introdução, vai falar da questão do corpo a partir de um texto que aparece nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. O primeiro milagre depois do Pentecostes, quando Pedro e João curam um coxo, e que tem a ver com todos os sentidos do corpo humano. Então, o texto é este. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Havia um homem, enfim, tolhido desde o seu nascimento, e que levavam e punham todos os dias junto à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Ele, quando viu Pedro e João que iam a entrar no templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro fixou nele o olhar, juntamente com João, e disse-lhe: olha para nós. E o coxo olhava fixamente, esperando receber alguma esmola deles. Pedro disse-lhe: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou-te. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, põe-te a andar. E, tomando-o da sua mão direita, levantou-o. No mesmo instante, ficaram cheios de força os seus pés e os seus joelhos, e de um salto ele pôs-se de pé e caminhou. Entrou com eles no templo, andando, saltando e dando glória a Deus. Uma boa pronunciação, não? Thank you. Al ver al Pedro e João que iban entrar no templo, les pidió una limosna. En la Biblia, todo comienza con la escucha. Abraham es llamado por su nombre y oye: aquí estoy, eneini. Moisés anda errante por el desierto: Moisés, aquí estoy. Y cuando el joven Samuel está en el templo, escucha una voz llamando Samuel, por su nombre. Samuel. Él piensa que es el sacerdote Elí. Entonces va dos veces y pregunta a Elí qué es lo que él quiere. A la tercera vez, Elí dice que es el Señor, que él debe contestar: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando yo era un joven estudiante dominico, viví en la habitación al lado del maestro de estudiantes. Una vez yo estaba seguro que le oí llamar por mi nombre, y entonces fui a su habitación y le pregunté qué quería. Inmediatamente, sin vacilar, él dijo: la próxima vez di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Toda predicación empieza con la escucha. No tenemos nada que decir hasta que hayamos escuchado a nuestro pueblo. Jesús era la palabra de Dios porque Él era los oídos de Dios. Dios escucha el grito de los pobres. Jesús escuchó a la mujer cananea que quería que su hija fuera curada y también al ciego Bartimeo, pese a que los discípulos habían mandado callar a ambos. Pero escuchar es duro. Mucha gente nunca escucha. Había un anuncio hace pocos años atrás en Inglaterra. Un hombre está sentado a una mesa. Frente a él, una mujer está hablando mucho. Él mira en su dirección con mucha atención. Ella dice: lo que yo amo en ti es que tú eres
un maravilloso escuchador. Pero no hay respuesta. De repente se ve que detrás de ella hay una pantalla de televisión con una partida de fútbol. Pues. En la iglesia, a menudo, no nos escuchamos unos a otros. Conservadores y progresistas son sordos, cada uno al otro. Los hombres a menudo tienen miedo de escuchar a las mujeres. Los viejos a veces no quieren escuchar a los jóvenes. Tal vez ustedes mismos ya estén hartos de oírme. Jesús no estuvo nunca temeroso de escuchar a los leprosos, a los escribas o doctores de la ley, a los fariseos y a los ladrones. ¿Hay alguien a quien tengas miedo de escuchar? ¿Hay alguien para el cual tú haces el sordo? Puede ser tu marido o tu esposa. Cuando el cojo pidió a Pedro alguna limosna, Pedro le miró fijamente, al igual que Juan, y le dijo, míranos, míranos. Observen estas palabras asombrosas, míranos. Dios se aproxima de este cojo a través de los rostros de Pedro y Juan. A lo largo de milenios, nuestros rostros han evolucionado de tal modo que podemos ser la faz de Dios para la gente. Durante decenas de miles de años, estiramos los músculos de nuestro rostro de tal modo que pudimos sonreír a la gente y mostrar nuestra felicidad por su existencia. El deseo de Israel era que Dios nos sonriese, que tu rostro sonría sobre nosotros y seremos salvados. Esta sonrisa debe ser hoy en carne y sangre en nosotros. El comienzo de nuestro ministerio es ver el rostro de Dios en los demás, es ser el rostro de Dios para ellos. Estás bautizado en el sacerdocio de Cristo para que sonriamos a la gente que está hambrienta del reconocimiento. Mick Jagger, de los Rolling Stones, que fue de nuevo padre a la edad de 63 años, cantaba, no quieres caminar y cantar sobre Jesús, solamente quieres ver su rostro. Y una otra cantora inglesa, Madonna, escribió, canta, podrías mirarme a mí, Jesucristo. No sé quién supuestamente deberías yo ser. El viejo pastor de la maravillosa novela Gilead de Marilyn Robinson dice, cada rostro humano es una interpelación para ti, porque no puedes dejar de comprender su singularidad, su coraje y su soledad. Brian Pierce es un dominico estadounidense que fue promotor del maestro para las monjas.
visitou Peru quando era um jovem estudante universitário. Dia, mientras era conduzido através de uma pobre aldeia de los Andes, uma mulher indígena lo mirou através da ventana del coche, pidiendo una moneda. Él quedó chocado por su pobreza. Antes que él pudiese hacer algo, el coche siguió adelante y él se arrepintió para siempre de ni siquiera haber tocado su mano. Su rostro, con su dignidad y sufrimiento, quedó impreso en su memoria para siempre. Fue el comienzo de su vocación como dominico. Escribió: aparentemente yo estaba impactado, enojado, pero en lo profundo de mi ser, Dios estaba preparando el suelo. Gracias a Dios, yo he visto este rostro, alcanzando a tocar esta mano muchas veces. Hoy su rostro es un rostro de coraje y de dignidad para mí. Hoy yo veo su rostro como el rostro de Dios. La mirada de los discípulos y el del cojo es mutua. Ellos se miran mutuamente. Yo estaba visitando un gran vertedero de basura en las afueras de Kingston, Jamaica, que era el hogar de las personas más marginadas. Ahí vi una especie de chabola primitiva, casi un gran caja de cartón. Y cuando yo estaba cerca, una madre y su joven hijo surgieron. Ellos me invitaron a pasar adentro y me ofrecieron una Coca-Cola que ellos, supongo yo, encontraron en el basurero. Y su hijo me propuso intercambiar las camisetas. Yo me quedo profundamente conmovido. Guardé esa camiseta durante años. Mientras tanto, parece haber encogido y no puedo más ponérmela. No fue solamente que yo los viera, sino que ellos me vieron a mí. Yo existí en sus ojos. Fui invitado en su casa de cartón. Aunque fuera por un breve momento, ellos me invitaron a mí, a ser su hermano, cara a cara, como Dios y Moisés en la montaña. De nuevo, leer los rostros es un arte difícil. Los rostros son lugares de verdad y de mentiras. El filósofo inglés Roger Scruton escribió: yo me hallo detrás de mi rostro, y sin embargo estoy presente en él, hablando y mirando a través de él al mundo de otros que son, a su vez, revelados y ocultados como yo. Un par de años atrás, tuve un día dramático en Argelia. Estaba siendo conducido al Sahara por el obispo de Oran, Jean-Paul Vesco, Domenico, cuando fuimos atrapados
en un escaramuza. Eventualmente, nuestro coche fue siendo rodeado por un muchedumbre con piedras. Nunca olvidaré el rostro de un joven que se puso delante de nosotros con una piedra del tamaño de una pelota de fútbol. Su rostro estaba enojado, pero por detrás de la rabia uno podía observar olas de miedo. Y detrás del miedo yo podía ver el rostro de alguien que era amable, el rostro de alguien de que uno podría gustar. Todas estas emociones atravesaban su rostro, toda la complejidad de un ser humano. ¿Cómo podemos nosotros aprender a ver rostros y a ver la persona debajo de la máscara? ¿Podría él ver la complejidad de mi rostro en este momento? Y entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó y lo tocó. La misión de Jesús, está llena de contactos. El toco a leprosos y el oscuro, aunque ellos lo hacían a él impuro, tocó a los muertos. Dejó al pueblo tocarle a él, a la mujer que enjuga sus pies con su pelo. En la pintura de Miguel Ángel de la creación de Adán, en la Capilla Sixtina, Dios toca a Adán para darle la vida. La encarnación es el tocar de Dios a la humanidad. El hecho de tocar a la gente es una parte profunda de nuestra misión cristiana. Por eso el toque invasivo, abusivo, es tan terrible. Santo Tomás de Aquino dice que el tacto es el más humano de todos los sentidos. Cuando es bueno, es mutuo. Puedes ver sin ser visto, escuchar sin ser escuchado, y oler sin ser olido. Pero si el tacto es sano, entonces tú tocas y eres tocado. Al tocar, toda distancia es superada. Si el tocar es posesivo o abusivo, entonces es destructor de todos confianza. Los primitivos cristianos escandalizaban a todos porque durante la Eucaristía intercambiaban el ósculo de la paz. Esto parece haber sido más que el apretón de manos formal practicado en Inglaterra, incluso más que el caloroso abrazo tal como se hace en el Mediterráneo. Era probablemente un beso en la boca. Qué chocante que hombres y mujeres se besaran en la iglesia. Algunos hombres se entusiasmaban y quieran un segundo beso. Y así pronto la primitiva tradición del beso en la boca, que probablemente llegaba hasta Jesús, fue siendo dejada de lado. Pronto, en algunas iglesias, hombres y mujeres fueron siendo
separados unos de los otros. ¿Cómo podemos restaurar el toque amoroso y no posesivo en la vida cristiana? Esto también ser parte de cómo nosotros encarnamos a Cristo hoy. Sus pies y tobillos se hicieron fuertes. Este primer milagro después de Pentecostés trata de un hombre que de nuevo es capaz de ponerse en pie y caminar. ¿Pensaron alguna vez qué maravillosos son nuestros pies? Hace unos 400 millones de años, aquellos primeros peces pulmonados parece que se arrastraron ellos mismos hacia afuera del agua y intentaron andar con sus aletas. Nuestros pies son los frutos de su coraje. Unos 26 huesos fueron ligados juntos con rigidez de tal modo que nuestros ancestros pudieran permanecer sobre sus pies, mirar a la sabana africana y comenzar a caminar. Homo erectus. Piensen en la increíble valencia de estos seres humanos. Hace decenas de miles de años atrás, que se atrevieron a dejar el primer hogar en África y partieron hacia Asia y Europa. Toda esta aventura está personificada en el pie humano. En Tightrope, de Simon Mayer, la heroína que había sobrevivido en el campo de concentración de Alemania nazi, regresa al hogar de sus padres. Ella dice, los pies forman la parte más importante del cuerpo, mucho más importante que su cerebro. Las mujeres habían luchado unos contra otros por un par de botas. Al final de la tarde, ellas envolvían sus pies y los lavaban con la poca agua que había. A menudo se lavaban los pies unos a otros, con tenura, con amor, como Cristo. Tus pies eran tu vida. Con tu cerebro podías solamente pensar, pero si tienes tus pies, podías trabajar, podías sobrevivir. El pie encarna literalmente un instinto profundo a viajar que constata en la historia de nuestra salvación, el éxodo de Egipto, el deambular por el desierto, el trayecto hacia la tierra prometida. Y Dios encarnó en alguien que caminó en Galilea y eventualmente decidió partir hacia Jerusalén, haciendo este camino hacia la cruz. Cuando Jesús llegó al final de su jornada en la noche anterior a que muriera, cuando parecía que no había camino hacia adelante, al final de la carretera, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Nosotros debemos lavar los pies unos a otros, porque somos peregrinos, cansados en el camino hacia el reino.
El nombre original para el cristianismo era el camino. Ser un discípulo es continuar caminando. Nos ayudamos unos a otros de tal modo que podemos llevar al cabo la viaja. El Papa Francisco nos recuerda que nosotros somos una iglesia de peregrinos en el camino hacia el reino. A veces, como Dante, podemos perdernos nel mezzo del camino della nostra vita. Perdemos la mappa, non sappiamo dove ir e nos sentimos demasiado débiles para promovernos, però continuamos viajando. Y entonces el mendigo entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. El cojo no solo camina, sino que danza. Si nuestros cuerpos y almas son uno, entonces nuestra alegría debe encontrar alguna expresión física. Los salmos están llenos de invitaciones a bailar. Pero hoy día nosotros permanecemos firmemente sentados. Isaías dijo: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sion: ya reina tu Dios. ¿Es esta una referencia a los hermosos pies de las mujeres que danzaban para saludar el regreso de los guerreros que traían las noticias de la victoria de Dios? En la Edad Media, la oración era todavía muy física. Santo Domingo rezaba con el cuerpo en nueve diferentes posiciones. Tomás de Celanos nos dice que cuando San Francisco de Asís estaba predicando delante del Papa Honorio III y los cardinales, se perdió en las palabras y fue impelido a bailar. No de manera jocosa, dice, sino quemándose con el fuego del amor divino. Sin embargo, 500 años atrás, rezar en el occidente llegó a ser algo mucho más aburrido. Los puritanos prohibieron toda danza y risa. Y a lo largo de toda Europa comenzamos a pensar que la oración es esencialmente mental. Olvidamos que nosotros somos cuerpos y que nuestras oraciones deben rebosar de exuberancia corporal. Cuando el terrible arzobispo Edward de Birmingham, en Inglaterra, estaba sentado junto a un sacerdote, una mujer delgada danzó con los dones para el refectorio, el ofertorio. Volviéndose él, el obispo, para el sacerdote, le dije: si ella me pide tu cabeza en el plato, yo se la daré. Por supuesto, yo soy demasiado inglés para efectivamente bailar. Solamente me gusta la idea, un típico académico.
Una vez llegué a nuestra casa de estudiantes en Nigeria, encontró a los jóvenes hermanos tocando tambores y bailando, y un obispo dominico vino y me invitó a bailar con él. Y me sentí extremadamente ridículo, torpe como un elefante. Pide a un dominico mexicano, Ángel Méndez Montoyo, para componer un danza para la fiesta de Santo Domingo. Lo ejecutó en el capítulo general de Providence en 2001. La mayor parte de los hermanos pensaron que fue maravilloso. Pero algunos parecieron quedar chocados y avergonzados. El Aquinete dice que nosotros debemos amar nuestros cuerpos con la caridad con que amamos a Dios. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Debemos amar nuestros cuerpos con la caridad con que amamos a Dios. Esto no significa que debemos admirar nuestros pecadores al espejo. Seguramente Jesús no se parecería nada a Arnold Schwarzenegger. Amamos nuestros cuerpos porque ellos están hechos para encarnar el amor en la forma como oímos, vemos, tocamos, caminamos y danzamos. Tenemos tiempo todavía para un último detalle. El cojo es llevado a su lugar de mendicidad por sus amigos. Cuando él es curado, se agarra a los discípulos. Todo el tiempo, él pertenece a otra gente, de la cual él depende. Ser corporal es ser dependiente. Los enfermos, los viejos, los discapacitados nos enseñan que esto no es un problema. En el Occidente hemos cultivado una rara y problemática imagen de lo que es ser un ser humano. En el individualismo occidental sugiere que el verdadero ser humano es el héroe solitario. A menudo esto es concebido como el hombre machista, the Lone Ranger. Pero esto imagen de lo que es ser un ser humano es una peligrosa ilusión. Estamos creados para depender uno del otro. Dios dice a Santa Catarina de Siena: yo podría muy bien haber proporcionado a cada uno de vosotros los medios acuidados de satisfacer todas vuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Pero yo quiero haceros dependientes unos de otros, de tal manera que cada uno sea mi ministro, dispensando las gracias y dones que habéis recibido de mí. Déjenme daros un ejemplo de mi hermano dominico, Fray Vicente, que murió pocos años atrás. Vicente era ciego
de nascimento. Nunca viu nenhum rostro humano. Era muito independente no melhor sentido da palavra. Uma vez, quando caminhava por Liverpool com seu bastão branco, chegou a uma calle concorrida e perguntou a alguém se ambos podiam cruzar juntos. Al cruzar juntos la calle, escuchó el chirriar del tráfico y el sonido de los claxones. Cuando él llegó a otro lado, dijo, muchas gracias por haberme acompañado. Y la otra persona dijo, no, usted me acompañó, yo soy ciego. No, el ciego soy yo, no. Cuando yo era provincial, cada comunidad siempre me preguntaba si yo podía asignar a Vicente a su comunidad. Non solamente perché él era encantador. Vicente reunía comunidad intorno a él. No puedes tener a nadie en tu comunidad que es totalmente ciego, a menos que sea realmente una comunidad. Tienes que asegurarte que nadie esté obstaculizando su camino cuando recorre los pasillos, que la leche en el frigorífico está siempre exactamente en el mismo lugar para que él pueda encontrarlo. Todas nuestras decisiones sobre nuestra vida común han de tener en mente a Vicente. Y esto no es una carga, sino una alegría, porque en torno a él nosotros nos descubrimos cada uno. Él nos llevaba a nosotros más allá a tonta ilusión occidental que cada uno es autosuficiente. Necesidades en sus descubrimos nuestra propia necesidad de los demás. Él nos liberó para ser humanos, mutuamente dependientes. Entonces, celebrando los 800 años de la fundación de la Orden Dominicana, recordamos a Santo Domingo y a Santo Tomás que enseñaron sobre la bondad del cuerpo humano. Es un lugar de bendición. Nosotros también podemos ser el cuerpo de Cristo, sus oídos, cuando nos atrevemos a escuchar. Su rostro brillando sobre las personas, sus pies atreviéndonos a ponernos en marcha, su tacto, su alegría al bailar, danzar, incluso su dependencia. Gracias. Muy bien. Gracias.